soy el brujito. Dale like a la página de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre! ¡Dale like! Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un video de Minecraft Pocket Edition, chicos. Así como lo escuchan, ya saben, chicos, no olviden dejar su like. Si estás viendo este video, no olvides dejar tu like. Baja tantito el video y deja tu like. La verdad es que no te cuesta absolutamente nada. Así que deja tu like si estás viendo esto. Y pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo obtener el dragón rojo, chicos, del Minecraft Pocket Edition. Que la verdad está súper genial, chicos. Este dragón incluso tiene una historia, chicos. Y pues este dragón tiene una historia bastante increíble, chicos. Básicamente, este dragón se iba a agregar en el juego, se iba a agregar en Minecraft de PC y todo eso, y pues no se terminó de agregar porque ya saben que el creador de Minecraft, Notch, revendió Minecraft y pues no se terminó de agregar, pero era uno de los proyectos que tenía Notch para agregar en el juego. Básicamente, para la gente que no sepa, era como un tipo de dragón del Nether, que la verdad está bastante genial, chicos. Como les digo, Notch tenía ideas increíbles. Coméntame acá abajo si extrañas a Notch. La verdad es de que Notch vendió Minecraft a Microsoft, ya saben, chicos. Pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo cómo tener ese dragón, chicos. Este dragón secreto, se puede decir, en Minecraft Pocket Edition. Es muy sencillo, solamente lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, dale donde dice descargar y se va a lanzar a la página del creador. Ya saben que todos los créditos en la descripción. Y pues ya en la página del creador lo que tienes que hacer solamente es descargar los dos archivos, los cuales después te vas a ir tu administrador de archivos. Ya que lo hayas descargado, te vas a tu administrador de archivos y después ahí solamente lo seleccionas. Selecciona los dos archivos y se van a instalar automáticamente. Ya que se le hayan instalado automáticamente, lo que tienes que hacer solamente es meterte a tu Minecraft Pocket Edition. Pues básicamente el mundo donde tú quieres tener este dragón, le das ahí en una plumita que está para editar el mundo y habilita los dos archivos que acabas de descargar. Y pues como les digo, chicos, esto es increíble. Bueno, chicos, también les quiero comentar de que si están viendo este video y no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Pícale ahí donde dice suscribirte y te suscribes inmediatamente. Ya que estás suscrito, ya sabes que es totalmente gratis, no te cuesta nada suscribirte. Y que estés suscrito, no olvides activar la campanita, que es muy sencillo, solamente la tocas y listo, ya la tienes activada y con eso no te vas a perder las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pocket Edition. Te invito a que te suscribas, no olvides suscribirte, o sea, es muy sencillo y no te vas a perder un montón de contenido, un montón de novedades de Minecraft Pocket Edition que están súper geniales. Así que no olvides darle ahí donde dice suscribirte. Y ya que estés suscrito, lo que tienes que hacer solamente es esperar el contenido épico y básicamente ya saben que se van a enterar de todo lo nuevo de Minecraft Pocket Edition. Pues estos archivos también desbloquearán un montón de nuevos mobs en Minecraft Pocket Edition. Ahorita se los voy a enseñar, pero antes lo que vamos a hacer, chicos, es spawnear al dragón. Vamos al dragón y vamos a ver el dragón, chicos, para que lo miren. ¡Pum! El dragón, ahí va, chicos. Vamos a tratar de alcanzarlo. A ver, no creo poder alcanzarlo, chicos, porque este dragón es todo un flash. Y pues, como les digo, chicos, esto también va a agregar un montón de mobs nuevos. Vamos a tratar de ¡ay, Diosito! Este va súper rápido. No sé por qué, chicos, pero los dragones como que me tienen miedo. Se van súper rápido. Miren, o sea, ya apenas se mira. What the fuck, no sé qué tienen estos dragones. Estos dragoncitos, no sé qué les picó, la verdad, o sea, se van chicoteados. Y pues también les quiero comentar, chicos, de que este también nos agrega nuevos mobs, chicos. La verdad es que está súper genial. Incluso, chicos, la TNT se modifica y pues se hace una TNT mucho más poderosa. O sea, vamos a encenderla, chicos, por acá. Y pum, vamos a ver qué tal, chicos, como pueden ver. Y vamos a ver cómo explota esta TNT. Y ¡pum! Como pueden ver, chicos, esta TNT ahora lanza fuego. Como les digo, la verdad es que está súper genial. Y con esto pueden trolear a sus amigos, o sea, es mucho más poderoso, se puede decir. Y también tiene ese rasgo de que deja lado, o sea, la verdad es que está súper genial, chicos. Y pues nada, vamos a exponer un poquito de mobs por acá, chicos, para que miren los nuevos mobs, chicos, que la verdad están súper geniales. Vamos a buscar el esqueleto por acá, chicos. Vamos a poner el esqueleto. Y pues el esqueleto, como pueden ver, chicos, ahora es un esqueleto rojo, el cual lanza fuego. O sea, lanza, en vez de lanzar flechas, lanza proyectiles de fuego, que la verdad está súper genial, chicos. Vamos a exponer por acá otro mobs, chicos, para que lo miren. Y como les digo, chicos, agregan un montón de mobs nuevos. Como pueden ver, aquí tenemos esta araña, chicos, la cual tiene características nuevas, se puede decir. O sea, tiene más daño de ataque, tiene nuevas habilidades y todo eso, chicos. La verdad es que está súper genial. Y como les digo, no sé por qué los creepers, pero miren, o sea, atacan a los mobs. O sea, la verdad es que son creepers justicieros. Y pero chicos, vamos a poner una y ponemos este y se pelean. What the fuck, se pelean entre ellos, miren. What the fuck, aquí pueden hacer peleas de mobs. Y pues nada, chicos, vamos a poner por acá un lobo, chicos. Como pueden ver, el lobo tiene cualidades también nuevas, resiste el fuego y también tiene nuevas cosas, te digo. Cuando les pegan se hacen más agresivos y todo eso, chicos. Vamos a ver si el creeper ataca al lobo. A ver, creo que sí lo ataca. No sé si atacó el lobo o atacó a la araña. El caso es que sí atacan, chicos. Y pues nada, vamos a poner acá el cerdo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, chicos. Como les digo, la verdad es que está súper genial todo esto. Quiero irse al canal, chicos. Y pues nada, muchas gracias por todo. ¡Adiós!